Buenos días, bienvenidos a conferencia de prensa con Diego Lainez. Por favor, nombre y medio, una sola pregunta por persona. Damas primero, Aranza. Diego Lainez, ¿qué podemos esperar para este juego de fin de semana? ¿Qué podemos esperar? No te escuché bien. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas previo al juego de este fin? Bueno, yo creo que vamos a ser un equipo protagonista como lo hemos sido en los últimos partidos. Todos estamos comprometidos en dar lo mejor para que el equipo pueda dar ese paso adelante en cuestión de puntos y posicionarnos más arriba contra un buen rival en una cancha difícil, pero creo que el equipo le gusta este tipo de retos y va a ser una buena prueba para nosotros. TV Azteca. Diego, buenas tardes. Jonathan Aguirre para TV Azteca. Ha sido unos días de muchos cambios en el equipo, llegaron nuevos jugadores, ayer también se incorpora Antuna, pero también se va un jugador que pues había tenido mucho tiempo por acá y que se sabe, ¿no?, que era uno de los queridos dentro del vestidor, Luis Quiñones. ¿Cómo se han tomado ustedes todos estos cambios? Bueno, como muchas cosas en la vida y más en el fútbol, hay cambios, cada quien tiene distintos objetivos en su carrera. Se va Luis, que yo creo que fue, como tú lo dices, una persona muy, muy querida en el vestidor, no solo por lo que nos ha dado como futbolista, sino como persona y lo que ha aportado él en cada momento hacia el equipo. La verdad que tenemos un gran recuerdo hacia él y de él, y pues la verdad muy agradecido por todo lo que le dio también a este club y el profesionalismo con el cual se entregó en todas sus etapas. Y de Uri, pues me alegra que venga para acá, que el equipo siga reforzando. Ya le dimos la bienvenida hace rato y esperemos que aporte como siempre ha aportado en su carrera y como ha rendido en los clubes que ha estado. Gracias. ¿Qué tal? Digo, buenos días. Jaime Mar para Cancha del Norte. Desde que llegó Belco ha priorizado mucho el tema físico, ¿no? Y ahora el domingo tienen un partido importante en la capital, donde generalmente a los equipos regios les cuesta. ¿Cómo se sienten previo a este partido en el tema físico? ¿Cómo te has sentido tú personalmente también después de una lesión, de todo este tema que te has venido incorporando? Sí, bueno, ha hecho mucho énfasis junto con el profe Ortega en lo físico. Creo que hemos trabajado bien, se ha visto bien el equipo físicamente, en mi parecer. Esta semana también trabajamos muy bien todos. Yo creo que vamos a llegar bien, si bien son circunstancias distintas a las que vivimos aquí en cuestión de clima, ambiente, todo. Yo creo que es un bonito reto, nos hace ilusión ir a jugar allá. Y bueno, en lo personal, bien, pues la lesión que tuve ya quedó atrás. Hace unas semanas, por ejemplo, en Leagues Cup todavía me molestaba, no me sentía del todo cómodo, pero creo que de dos semanas para acá he notado mucho el avance, creciendo en lo físico también, y bueno, te puedo decir que me siento súper cómodo y libre de la molestia que tenía, que me estaba ahí frenando un poco, pero ya al 100 físicamente y también del tobillo, perfecto, gracias a Dios. Diego, de este lado, Vladimir García de TUDN. Quisiera preguntarte sobre la convocatoria Selección Mexicana. Te regresa este llamado ahora en este nuevo proceso de Javier El Vasco Aguirre y de Rafa Márquez. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes de ser llamado por ellos? Y sobre todo también de que Tigres, después de mucho tiempo, vuelve a ser base de la Selección Mexicana. Es el equipo que más jugadores aporta al Tri de cara a estos partidos amistosos. ¿Qué opinas de eso? Gracias. Sí, bueno, muy feliz de que me hayan tomado en cuenta para la selección. Siempre es bonito para un jugador ir a la Selección Nacional. Creo que es lo más bonito que le puede pasar a un jugador, representar a su país y feliz por ese lado. Y también que Tigres esté aportando jugadores, pues qué ilusión, significa que están los mejores y me parece vamos cuatro ahora y también puede estar perfectamente Uriel, Ociel y alguno más. Y me parece que eso es muy bonito porque a nosotros aquí nos va a elevar todavía más la competencia y quiere decir que en Tigres están haciendo las cosas bien. Hola Diego, Roberto Flores de Multimedios. En ese sentido, la competencia con la llegada de Uriel, aunque se va Luis, pero llega Uriel y ya habías llegado tú en otro torneo, llegó Marcelo. Hoy la competencia en Tigres, y que normalmente siempre se dice que Tigres trae jugadores, apuesta más por los extranjeros, hoy Tigres tiene una base de mexicanos joven e importante, tomando en cuenta a Córdoba, a Ociel y todos en algún momento a nivel de selección nacional. ¿Qué significa para ustedes como mexicanos jóvenes que un equipo que normalmente se le cataloga de,
de traer gente del extranjero y apostar más por eso, hoy tiene una base de mexicanos muy importante. Sí, yo creo que pocos equipos pueden presumir esto que presume Tigres y que se hace ver, la verdad. Prácticamente, como tú lo dices, muchos seleccionados también en la misma posición, que es lo que te digo, la competencia y lo que tú dices del nivel que aporta Tigres a la selección, pocos equipos lo pueden decir. Nos conocemos todos prácticamente a la perfección, en alguno antes o después, en algún proceso nos hemos encontrado, con unos en la selección olímpica, otros en la selección mayor, y bueno, feliz de que aquí estén los mejores, y eso siempre va a ser en beneficio del club. Últimas dos preguntas, Vladimir, con Javi, por favor. Gracias. Diego, ¿qué tal? Acá en Monterrey, cuando hablamos de Tigres, cuando se habla de este legado que ha construido Tigres en los últimos años, siempre se habla de Nahuel, de Pizarro, de Aquino, de Gignac, pero ahora cuando hacemos referencia al equipo, hablamos acerca del futuro que puede venir para este equipo, ¿no? Con la incorporación tuya, la de Córdoba, Osiel, Marcelo Flores, ahora Uriel Antuna. ¿Cómo asumen ustedes este reto de ser el relevo generacional de un club que es el más importante en los últimos años y que ha cobrado relevancia en el fútbol mexicano? Bueno, de una manera importante, como tú lo dices, es una responsabilidad, pero creo que todos estamos capacitados para tomar ese rol, y al que le toque jugar está capacitado para rendir. Yo creo que es muy bonito que los ojos estén puestos acá, y como bien lo dices, por algo los jugadores están acá, significa que quieren estar acá porque Tigres ha hecho las cosas bien en los últimos años, y bueno, sin duda alguna, como lo dije hace rato, todo esto va a ser en beneficio del club, la competencia, todo va a elevar todo. Última pregunta, Matías. ¿Qué tal, Diego? Buen día, Matías Giraudi para Once Diario. Si miramos un poquito atrás, te tocó, bueno, ser uno de los sacrificados, por así decirlo, en aquella lista del Mundial. Ahora con la Copa América la lesión te impide estar. ¿Este llamado te hace un poquito ilusionarte con una especie de revancha de Diego Lainez respecto a la selección, sobre todo por lo que venías haciendo en Tigres y lo que falta también para el Mundial? Sí, yo creo que son diferentes etapas, diferentes momentos. Obviamente en la Copa América estaba, pues la verdad, muy ilusionado porque venía haciendo un buen torneo, cerré muy bien, precisamente después de la lesión que había tenido en el tobillo. Iba con mucha ilusión de mi regreso a selección de hace mucho tiempo y bueno, ahora también no una revancha, pero sí con ilusiones renovadas hacia selección, porque sin duda alguna es un sueño para cualquier jugador, y también feliz porque significa que el trabajo que estoy haciendo lo están viendo allá, lo están viendo aquí, me siento valorado, y pues bueno, eso a mí como futbolista y como persona pues es una gran satisfacción. Gracias, nos vemos. Hasta luego. ¿Dónde está la copa?